6 de julio estaré en las calles acompañando la marcha en contra del asesinato de los líderes sociales, porque eso no es una lucha de la izquierda o de la derecha, eso es una lucha que tiene que ser de todos los colombianos, pero yo quiero también manifestar mi dolor por el asesinato de los colombianos civiles. Es que lo que no queremos es más muertes en Colombia. Aquí no tienen que matar a nadie, sea líder social o no, la vida tiene que ser sagrada y tiene que respetarse y es lo que tenemos que rechazar nosotros los colombianos de manera tajante. Rechazar solamente el asesinato de líderes sociales es discriminar y dejar a un lado los otros asesinatos de miles de ciudadanos que hoy son víctimas del conflicto armado, son víctimas de las bandas criminales, de los disidentes de la guerrilla, de las dichosas nuevas autodefensas, que al fin y al cabo todas son bandas criminales al servicio del narcotráfico.